En este video les voy a mostrar cómo poder exportar una animación del póster y llevarla al programa Marvelous Designer para hacer una simulación de ropa. Vamos a abrir el póster y vamos a generar una animación con un personaje de los básicos que trae. En mi caso voy a utilizar a Ico 4. Vamos a ir a las librerías y vamos a buscar al personaje Ico 4. Cargo el personaje. Y luego, una vez que cargue, vamos a agregarle una animación de caminar. Esto puede tardar un poco. Vamos a ver. Ahí está. Ahí apareció el personaje. Y lo que voy a hacer ahora es generar una animación de caminar. Vamos a ir a pose. Y acá yo tengo una animación en esta carpeta, que es un ciclo de caminar de este personaje. Hago doble clic y ahora cierro la librería y desplazo la línea de tiempo y van a ver que el personaje comienza a caminar. Vamos a verlo de este lado. Ahí pueden ver cómo camina el personaje. Si se desanimó la cámara, con este botón desactivan la animación de cámara. Bien. ¿Y cómo para llevar esto al Marvelous Designer? Bueno, antes de eso, siempre conviene tener una transición entre el comienzo de esta animación y una pose, la pose T, digamos, la pose tradicional como se modelan los personajes. De esa forma van a tener una, cuando generen la simulación de ropa, van a tener una transición mejor. Para el cálculo de la dinámica de la ropa. Bueno, lo que voy a hacer acá es, primero, toda esta animación la voy a desplazar en la línea de tiempo y el primer frame lo que voy a hacer es poner este personaje en la pose T. Entonces, voy a ir a, déjame ver, vamos a ir a todos los keyframes. Acá vemos que tengo la animación. Y lo que voy a hacer es desplazar, como les dije, toda esta animación. Vamos a seleccionar toda la animación. Voy a tener que agarrar por acá. A ver, déjenme ver si puedo enganchar esto. A ver. Vamos por arriba. Selecciono todos los keyframes de la animación y lo que voy a hacer es desplazarlos en 50 frames. Con todos los keyframes seleccionados, lo que hago es desplazarlos hasta el frame 50 y suelto. Una vez que hice esto, ahora tengo desplazada la animación. Si voy al primer keyframe, van a ver que ahora no tengo un movimiento, tengo una especie de movimiento hacia atrás y después comienza la animación de caminar. Bueno, lo que voy a hacer es, vamos de nuevo a toda la etapa de esta de los keyframes de preparación de la escena en realidad para la simulación, y con todo esto seleccionado, perdón, selecciono toda esta parte donde no quiero que tenga animación, presiono suprimir para borrar cualquier animación que haya quedado ahí. Vamos a cerrar esto y en el primer keyframe lo que voy a hacer es ir a window, déjenme ver, tiene que estar por acá, joint editor, y vamos a apretar este botón que dice 0 rotaciones o rotaciones en 0. Hago clic y vemos que ahora Aiko está en la pose T, y si yo desplazo esta línea de tiempo van a ver que genera una transición de la pose T a la pose de caminar y ahí comienza la animación. Bueno, una vez que hice esto, ahora sí voy a exportar esta animación. Vamos a ir a File, Export, y vamos a elegir el formato
collada. Hago clic. En este caso, como voy a exportar la animación, tengo que elegir multiframe. Elijo todo el rango, presiono OK. Acá le tengo que indicar qué objetos voy a exportar. El piso, que sería el suelo, no lo quiero. Ningún tipo de luz tampoco. Cámaras tampoco. Solamente voy a exportar el objeto, el personaje. Victoria 4. Con todos los huesos, digamos, que tiene este personaje. Bien, una vez que hice esto, presiono OK. En esta opción, en esta parte, lo único que tienen que hacer es activar esta opción que dice Bake Transparency Map. Hacen clic, van a desactivar esta opción que dice Invert Transparency Map. Y acá van a cambiar este, donde dice RGB 0, por A1. Una vez que hicieron esto, vamos a guardar esto en el escritorio. Voy a generar una nueva carpeta. Nuevo. Carpeta, vamos a ponerle ICO4 y vamos a guardarlo con un nombre. En este caso vamos a ponerle test. Guardamos. Una vez que termine de guardar, lo que voy a hacer es voy a importar este personaje, este avatar, en el programa Marvelous Designer para generar algún tipo de vestimenta y poder efectuar una simulación. Ah, una cosa que me olvidé de mencionar es que también pueden cargar algún tipo de textura sobre el personaje. A ver, vamos a ir a librerías. Acá, por ejemplo, yo tengo esta textura que es para el personaje ICO 4. Vamos a ir a la vista de la cara. Si le aplico la textura, esto, el personaje texturizado, lo pueden llevar también al Marvelous Designer, no tiene ningún tipo de problema. Vamos a trabajar con el personaje sin la textura. Voy a guardar esto en mis documentos. ¿Sí? Y vamos a revisar ahora la carpeta que se creó en el escritorio, que es la carpeta ICO4. Acá ven que tengo las texturas. Si le hubiera puesto el otro material, tendría el otro material también acá. Acá ven que tengo la parte del torso, la parte interna de la boca, los brazos, las piernas, la cabeza. Bueno, vamos a importar esto en el Marvelous Design. Abro el programa. Y lo que voy a hacer es mostrar este programa para este lado. Maximizamos. Primero, vamos a borrar esta ropa que tiene por defecto. Al abrir el programa, vamos a File, New. Y ahora vamos a cargar nuestro avatar. Vamos a File, Open. Y acá elegimos Avatar. En la carpeta del escritorio que teníamos ICO4 en formato DAE, elegimos y abrimos. Este valor de escala lo dejamos por defecto y vamos a esperar a que termine de cargar nuestro personaje. Acá vemos que tengo ICO 4 cargado. El único problema que vemos acá es el tema del ojo. Si me acerco, van a ver que tiene los ojos hundidos. Esto puede ser por el tema de que no me reconoce el morph de los ojos. La verdad que no estoy muy seguro porque hace esto, pero para la simulación la malla general del personaje me va a servir, así que este tema de los ojos no hay ningún problema con esto. Para la simulación no va a ocasionar ningún tipo de problema. Bueno, vamos a ver el tema de la animación, porque hasta ahora tengo la pose T. Vamos a ir al modo de animación. Van a ver que tengo el movimiento cargado. Y si desplazo la línea de tiempo, van a ver que el personaje se desplaza. Vamos a rotar esto. Presiono play. Y tengo el personaje caminando. Vamos a detener esto. Vamos a ponerlo en tiempo real. Así lo podemos ver mejor. Bien.
vamos a volver al modo de simulación y vamos a elegir vista frontal, ahí está, y vamos a generar algo muy simple para este personaje. A ver, podemos generar una especie de remera o un vestido. Vamos a hacer un vestido que es mucho más simple. Bueno, vamos a ir a la herramienta de creación de polígonos. Antes que nada voy a sacar esto de acá. Voy a elegir la herramienta de creación de polígonos o directamente vamos a elegir este. Voy a generar un vestido para este personaje. Vamos a elegir esta para editar los puntos. Este lo voy a poner por acá. Este por acá. Este por acá. Vamos a hacer un vestido que tenga bastante movimiento. Un vestido más bien que quede suelto. Bien, una vez que hice esto, vamos a incluso ajustarlo un poquito más en la cintura. Vamos a seleccionar este elemento. Presiono Control C y Control B. Perdón, vamos a pegarlo como mirror, control R. Y lo voy a pegar también en la misma posición. Sincronizo los dos, van a ver que quedan ubicados en el mismo lugar. Vamos a arrastrar este hacia adelante. Acá vamos a ir a la vista de costado. Tengo este que lo voy a poner un poquito adelante del personaje. Y este otro lo vamos a desplazar un poquito para atrás. Bien, veamos cómo quedó esto. Creo que está bastante bien. Este me parece que quedó al revés, así que lo voy a rotar. Si ven que queda negro de este lado, bueno, quiere decir que la cara está al revés. Así que lo que pueden hacer es un flip horizontal. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la costura. Vamos a coser estos dos patrones de ropa. Vamos a ir a las opciones de coser, que están por acá. Elijo el primero, perdón, el segundo, y vamos a comenzar a coser. Antes que nada voy a desplazar este para este lado y vamos a comenzar a coser con esta opción. Clic de un lado, clic del otro, me aparece la línea de costura. Vamos del otro lado, clic de este lado, clic de este otro, ahí tengo la otra costura y lo único que tengo que hacer ahora es simular. Muy bien, voy a detener la simulación. Vamos a ver cómo queda esto. Y vamos incluso a extender un poquito más esto hacia abajo. Este también. Vamos a desincronizar estos dos para que no se produzca nada medio extraño acá. Y vamos a mover este patrón para este lado. También lo voy a tirar como el otro. Ahí está. Sincronizamos. Volvemos esto a la posición original. Y volvemos a simular. Simulamos. Vemos que queda fijo. Y ahora lo que voy a hacer es guardar la simulación de este vestido. ¿Cómo hago esto? Bueno, vamos a presionar este botón que graba la simulación de la ropa. Y vamos a ver cómo queda esto. Vamos a retroceder un poquito la vista, así lo vemos mejor. Presiono este botón. Vemos que comienza la simulación. Por eso les dije de tener el personaje en la pose T primero, para luego que sea más fácil el cálculo de la simulación. Bueno, acá la animación está atravesando el modelo, por eso que se ve esta cosa medio extraña. Esto se debe a que los brazos del personaje están justamente metiéndose dentro del cuerpo del modelo, cosa que no tiene que suceder en ningún programa de 3D para una simulación de ropa. Tiene que suceder eso de una de un en donde los brazos o las piernas se superpongan con otra malla. No tiene que suceder, puesto que si no, la simulación, en este caso de la ropa, se
se vuelve inestable. Vamos a ver cómo quedó de todas formas esto. Vamos a la parte de animación. Acá tengo que encontrar el personaje. Vamos a la vista de frente. A ver, vamos a volver para atrás. Acá tengo la simulación del vestido. Podemos ver. Vamos a ver cómo quedó esto. Si presiono play, van a ver que tengo la simulación del vestido. Para verlo mejor, vamos a volver. Vamos a detener esto. Vuelvo acá. Y vamos a asignarle un color a estos dos. Un color distinto, así lo vemos mejor. Selecciono los dos. Voy a elegir en Fabric. Vamos a cambiarle el color a un color. Vamos a ponerle este color medio azul. Ok, bien, vamos a volver a la parte de animación. Vamos a rotar la cámara y vamos a cargar nuestro personaje también. Ya lo vemos, quedó por ahí atrás. Este quedó acá, por supuesto que este ojito que está acá está desactivado. Lo activo, vuelvo todo a cero y elijo play. Y ahí pueden ver cómo pudimos exportar una animación desde el programa Poser al programa Marvelous Designer 2 y pudimos hacer la simulación de, en este caso, un vestido. Pero en realidad pueden hacer simulación de cualquier tipo de ropa. El único tema a tener en cuenta es que la animación no, como les dije antes, no penetre, digamos, la malla a sí misma. En este caso, las manos o los brazos se están metiendo dentro del cuerpo, dentro de la cintura del personaje. Es por esto, por este motivo que el vestido se comporta de esta forma. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta a la hora de exportar una animación. Fíjense bien que no haya ningún tipo de problema. Si hay algún tipo de problema, lo pueden corregir dentro del poser. Acá no van a poder hacer mucho con eso. Ven que vamos a ocultar. A ver, vamos a volver al cuadro inicial. Voy a la vista frontal. Vamos a ocultar la ropa. Presiono play. Veamos que la mano va a atravesar el cuerpo. Ahí está, ahí lo pudimos ver. Como la mano atraviesa el cuerpo. Y acá es donde se produce el problema con la simulación. Más allá de eso, no hay otro problema. Lo único que tienen que hacer es revisar bien la animación antes de mandarla al Marvelous Designer. Bueno, esto fue como hacer una exportación de un modelo Poser para realizar una simulación dinámica en el programa Marvelous Designer 2. Espero que les sirva y nos vemos en otro tutorial. ¡Chao!